Como gesto de compromiso hacia la paz y con el fin de reactivar la economía, se realizó el festival Emprende Paz, donde firmantes y víctimas fueron los protagonistas. De chicos para grandes, de grandes para chicos, escuelas infantiles y el grupo de música familiar Canturriantes se presenta en un concierto para divertirse y aprender en el Teatro Colón. Desde la creación, apropiación y circulación artística, el Castillo de las Artes abre sus puertas para la resignificación del centro de Bogotá. La lectura en voz alta se toma la Virgilio Barco. Con fábulas de Manuel Zapata Olivella, los niños de Bogotá pueden imaginarse un país sin guerra. Obras taxidérmicas y restos antropológicos del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional son nuevamente el epicentro de charlas y recorridos sobre la biodiversidad colombiana. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. Reunidos para conmemorar una fecha importante, un grupo de personas pertenecientes al Acuerdo de Paz se unieron con un objetivo específico. Además de ser escenario de armonía, el festival desarrollado por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, sirvió como espacio de reactivación económica ante el caos de la pandemia. Ha sido muy bello porque realmente son muy pocos los espacios en los que se encuentra toda la población, ¿saben? Y eso es muy importante también. Y más en un país que quiere apostarle a la vida, ¿sabes? Entonces ha sido muy interesante la gente, los artistas que han estado en escena, los mensajes que hemos recibido y que han llegado por redes han sido bastante positivos, incluso nos invitan a seguir y a seguir y a seguir. Fueron dos días en los cuales se reunieron víctimas y firmantes del acuerdo, reafirmando que la paz es la consigna que debe primar en nuestra sociedad. De entrada hay que decir algo, y es que todavía hay mucho estigma en cuanto al acuerdo de paz y su implementación, ¿no? O sea, hay quienes todavía creen que quienes estuvimos alzados en armas como combatientes somos máquinas de guerra, ¿no? Entonces es una forma también de llegarle a personas que, si bien no vivieron de manera cerca o inmediata al conflicto, lo vieron por medios de comunicación y que seguramente hay una realidad muy desvirtuada. Creaciones y prácticas cuyo hilo conductor fue la paz, la memoria y la reconciliación se exhibieron durante el festival para generar un tejido común y hacer de Bogotá epicentro de la paz y reconciliación. Distintos grupos juveniles hicieron de Bogotá epicentro de una innovadora muestra musical, cultural y social que nos recuerda las tradiciones de la zona caribeña colombiana y de la zona andina caucana. Adelante, Santiago. En un concierto familiar de la mano de niños, niñas y jóvenes de Cartagena y Cauca, la música se vuelve un lugar de aprendizaje. La Escuela de Música Coral Tierra Bomba de Cartagena y la Banda Filarmónica de Miranda, Cauca, se unieron en un encuentro artístico con el grupo Canturriantes para dar un viaje sonoro en el Teatro Colón. Dar es hacer, ¿cierto? Y Winnicott decía que hay que hacer cosas para poder entender lo que está en el mundo, lo que está en el exterior. Entonces nos encanta además haber podido compartir el escenario con las escuelas de Miranda, Cauca y de Tierra Bomba. El concierto llamado Intercambios Musicales logró que los espectadores disfrutaran de la tradición musical del Caribe colombiano, generando también un espacio de diálogo entre diferentes regiones del país. Quiero conocer un poquito más de la cultura que tiene aquí este país y darlo a conocer, ¿por qué no?, a mis paisanos, que sepamos un poquito más acerca de lo que es Colombia. Siempre vamos hasta el público a ver cómo es que van a completar nuestras canciones, con algún disparate, con alguna rima, con alguna locura o una mueca. Eso nos encanta y nos parece muy importante poder interactuar con el público. Con la fiesta de Encantos al pie del árbol, entre juegos y bailes, Canturriantes da un concierto fuera de lo común, en donde el público termina lo que comienza el artista. Ahora vamos a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos, espere. Arte clandestino.
Castillo de las Artes, ubicado en la localidad de Los Mártires, fue destinado para la construcción de comunidad a través de la creación de corrientes artísticas. Camila tiene más información. Ubicado en el centro de Bogotá, este espacio se transformó para darle paso al arte y a la cultura, visibilizando las comunidades antes marginadas. 18 años después, el Castillo de las Artes dejó de ser el espacio para la mafia y la prostitución, dándole vida a diversas manifestaciones artísticas en el barrio Santa Fe. El Castillo de las Artes es el primer laboratorio de innovación social que busca convertirse en un centro cultural 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, con oferta artística y cultural. En este espacio hay talleres para todos. El primer piso es el lugar en que se realizan las presentaciones culturales y donde está el Museo de la Noche, una exposición que muestra su memoria. Mientras que en el segundo y tercer piso se dictan semanalmente talleres de danza, dibujo y fotografía. Dentro del castillo trabajan con víctimas del conflicto armado, habitantes de la calle, población inmigrante y los colectivos LGBTQIA+, donde encuentran un espacio para darle un nuevo significado a sus luchas a través del arte. El arte como transformación social o como eje transformador hace que las personas se reúnan, encuentren puntos en común y puedan construir nuevas realidades. Nosotros proponemos que Castillo sea un proyecto que transforme la realidad y los imaginarios que tienen las personas. El castillo incluye talleres de boxeo, de educación menstrual, serigrafía y hasta pole dance, lo que lo hace un lugar diverso e incluyente para el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad. En el marco de la Semana por la Paz de la Biblioteca Virgilio Barco, se leyó en voz alta a los niños las fábulas del autor Manuel Zapata Olivella. Cansados de estar en guerra, los animales de Tamalameque deciden organizarse para hablar sobre paz a la hora del cuento. Un espacio donde a los niños se les invita por medio de la lectura en voz alta a reflexionar sobre un país sin guerra y a familiarizarse y entender las problemáticas de Colombia. Yo creo que un espacio como este permite eso. Primero, reconocer que hay realidades que aunque sean ajenas a los niños, de todas maneras los interpelan, de todas maneras, digamos que deberían convocarlos a que ellos hablen sobre esos temas, la violencia, la injusticia, la pobreza, el acaparamiento de las tierras, por ejemplo. Entre cantos, juegos, diferentes emociones y mundos mágicos, los niños dialogan y analizan diferentes situaciones de la vida cotidiana, aportando a una construcción de un mejor país y creando sus propias convicciones, sistema de creencias y moraleja. Esos espacios son importantes también porque pues, mejoran las relaciones familiares. Esto aporta a la construcción de paz en el país. Y tienen diferentes temáticas. La temática de hoy era la paz, la construcción de la paz. Eso ayuda a que los niños tengan ideas para mejorar el país. La lectura en voz alta va más allá de la historia relatada. La interacción entre padres, organizadores e hijos permite que se dé un espacio donde los niños pueden pensar y discutir en cómo se imaginan el país. El Museo de Historia Natural vuelve a abrir sus puertas luego de más de un año de clausura por la pandemia. El proyecto, a cargo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y dirigido por Carlos Sarmiento, brinda de nuevo conocimiento científico a la comunidad en general. El Museo de Historia Natural vuelve a la vida. Con una misión específica, el proyecto que lleva más de 80 años educando a los colombianos sobre biodiversidad abre nuevamente sus puertas al público en general. La misión del Museo de Historia Natural es impulsar la significación que tenga la sociedad colombiana por la biodiversidad nacional. El museo, que en su apertura estrenará la nueva sala de artrópodos, exhibe de manera interactiva más de 200 especies de fauna y flora colombiana. Cuenta con componentes antropológicos, una sala de evolución, fósiles de animales extintos, reptiles, peces de agua dulce, aves y mamíferos. Lo más destacado de la sala de evolución en términos de objetos es la colección de réplicas exactas de los homínidos que hemos conocido a lo largo de la historia de la vida humana. La sala de antropología muestra la historia de los primeros colombianos, especímenes y piezas de más de 10.000 años de antigüedad. De hecho, una de las piezas exhibidas es el humano más antiguo del país y uno de los más antiguos del continente. En la sala del mundo marino puedes tener la experiencia de meterte dentro del cuerpo de una ballena y conocer muchas de las grandes especies que tenemos en nuestros dos mares. La sala de mamíferos nos permite entrar en contacto con especies muy emblemáticas también de nuestra diversidad. Jaguares, pumas, dantas, osos andinos,
chigüiros, entre otros. Aquí se alberga un ejemplar donado por el rey de España en 1908 a Colombia como regalo diplomático. Se han preparado espacios y elementos de desinfección, mecanismos para la circulación de aire y un programa de visitas programadas con los que buscan el retorno físico gradual a sus salas. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar a ortegong@javeriana.edu.com. Recuerde que para más información puede visitar www.directobogota.com/televisión. Y en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.